Esperamos mucho tiempo este fin de semana. No saben con quién se van a encontrar. Se van a encontrar con un colegio que no duerme por bajar la 30. Con atletas que se rompen hasta el alma por darle una alegría a los colores. Con un jefe de barra que volverá para alentar a los suyos. Con caídas dolorosas, pero no lo suficiente para dejarnos tendidos. Con guerreros que saben que esta será su última batalla. Y con otros que nacieron con el verde impregnado, no tienen límite. Aquellos que tanto conocen y nada temen, se van a encontrar con una hinchada que encontró algo mejor que alentar, amar alentando. Y se van a encontrar con un colegio que no sigue estereotipos, ni plumeros, ni paraguas, ni nada. Que con tan solo el motivo de alentar, se romperá hasta la garganta por ver al verbo ganar. Con todo eso, se van a encontrar. Pero, ¿qué es eso que tanto nos apasiona? ¿Acaso no se materializan en esa copa los deseos más imponentes? Nos apasionan los que no se rinden hasta el último minuto para lograr triunfar. Nos apasionan las historias épicas creadas por héroes, nuestros héroes. Nos apasiona soñar con ellos y demostrarnos que nada es imposible. Pero el héroe no es el que triunfa siempre, sino el que si cae, sufre y se vuelve a levantar. Es el humilde que revela grandeza, el pequeño que se hace grande. Y son nuestros atletas los que nos inspiran, que nos hablan desde la historia, nuestra historia. Y quiero recordar como el espíritu por el cual aquí estamos reunidos como una familia. Y estamos reunidos por ustedes, Valvera. Quiero que me miren porque ustedes han estado todo un año preparándose física y psicológicamente durante todo el año. Este intricular. Y les digo que no nos vamos a dejar solos. Y vamos a estar todos los dos días rompiéndonos la garganta y vamos a estar todo el nacional. Y quiero que miren a su alrededor. Quiero que miren al techo, a su lado, y se den cuenta verdaderamente lo que van a generar este fin de semana. La magnitud de que va a ser la barra este fin de semana. Compañeros, quiero que miren a los atletas. Han esperado todo un año para este momento. Han sufrido lesiones, se han levantado, han vuelto a entrenar. Y no los podemos fallar. No los podemos dejar solos.